Para conocer de cerca las necesidades de los habitantes de las zonas más alejadas, el prefecto de Imbabura, Pablo Jurado Moreno, recorre las comunidades rurales de la provincia. Hemos tomado esta decisión no porque sea invento nuestro, sino porque ustedes permanentemente han demandado de las autoridades que no nos quedemos en el escritorio, que vengamos acá a compartir con ustedes, a vivir la realidad, a saber sus necesidades. Sabemos que las necesidades son múltiples. Hoy, gracias a la iniciativa de ustedes, al sacrificio de ustedes, al empuje, y también a la visión que han tenido los diferentes dirigentes y las diferentes autoridades, tanto locales como nacionales, hoy por hoy esta es una de las principales granjas que tiene la provincia de Imbabura. Yo quiero expresar mi complacencia, señor director, en este recorrido que hemos hecho. Las carreteras están bastante bien. Hemos hecho la inspección del canal de riego. Sabemos que hay unas zonas críticas, en esas zonas críticas hay que hacer el análisis más conveniente. Durante 2 días permanecieron en este sitio evaluando la situación de las vías, tanto las de acceso como las de interconexión entre estos poblados. La verdad que muy, muy interesante, porque nosotros, al menos yo no había conocido que un prefecto había visitado nuestra humilde parroquia, ¿no? Pero hoy, gracias a la voluntad que ha tenido el licenciado Pablo Jurado, lo tenemos aquí. Yo sí quisiera que no sea la primera vez, sino que nos siga visitando frecuentemente. Las vías ayudan a reactivar la producción agrícola y ganadera de la zona, dinamizan la economía local, por lo tanto, mejoran la calidad de vida de los habitantes. Un agradecimiento al señor prefecto por hacer este recorrido y ver en el terreno las necesidades. Nosotros pues queremos la adecuación de nuestro canal, que haga mejoras en el sistema de la tubería, en el mejoramiento de la bocatoma y aumentar el caudal del agua para dar más servicio a nuestros compañeros agricultores. Lo mejor y lo más grande aspiración nuestra sería pasarnos hasta Pimampiro con bastante agua, porque nuestra parroquia tiene bastante recursos hídricos que podríamos abastecer no solamente a Chugá, sino al sector de Pimampiro, o tal vez agua potable para toda la cuencada del río Chota. Ahorita está abasteciendo a 7 comunidades, Palmar Chico, San Francisco, San Onofre, El Capulí, Chugá, El Sitio. Esperamos con el aumento del agua pues beneficiar a todos los agricultores de Chugá. Se da papa, se da mellocos, habas, y en la parte baja pues se da mandarina, aguacate, plátanos, yuca, camote, todo lo que sembremos se da. Entonces, vivimos en una zona muy privilegiada. O sea, a nosotros nos gratifica bastante que las autoridades vengan a visitarnos y busquemos las soluciones juntos, ¿no? Para Mariano Acosta es una satisfacción tenerle a la primera autoridad de la provincia acá, tomando en cuenta que hay una gran diferencia de la actitud del señor prefecto. No hemos tenido durante los últimos casi 7, 8 años visita de las autoridades, y sobre todo un recorrido como el que está haciendo en este momento, visitando comunidad por comunidad. Es la primera vez en la historia que tenemos esta oportunidad de tener al señor prefecto aquí, de tal manera que esto nos va a permitir manifestar nuestras necesidades, las necesidades de la parroquia, de las comunidades, para ir tratar de buscar el mecanismo de solucionar los diferentes problemas que tienen, ¿no? El tema vial, hay carreteras que tenemos estrechas, hay que ampliarlas, eso es lo que estamos identificando en este momento. Y lo otro es que también acabamos de vivir un verano largo, vamos a plantear un proyecto de riego que se está haciendo, estamos buscando los mecanismos necesarios, se está haciendo un estudio en este momento, está en proceso, y queremos plantear de que ese proyecto se ejecute para el beneficio y poder
trabajar y la gente no haya dificultades en producir. Para nosotros es una gran ayuda, ¿no?, esto, porque nunca hemos tenido esa oportunidad que nos visiten un prefecto, ¿no?, las autoridades, que vengan a ver, o sea, personalmente las necesidades que vivimos aquí en nuestras comunidades. Siempre hemos sido abandonadas, ¿no? Entonces, muy bueno, ¿no?, esta idea, ¿no?, esta organización que han hecho por este tiempo. Parte de esta comitiva fue el economista Oscar Narváez, alcalde del Cantón Pimampiro, lo que demuestra sin duda su voluntad y compromiso de realizar un trabajo articulado a favor del desarrollo de los sectores más alejados. Es una actividad de felicitar al prefecto, la iniciativa de visitar las parroquias del Cantón Pimampiro y palpar en realidad cómo están las condiciones de producción, cómo están las condiciones de vialidad, de riego, de tal forma que él pueda sacar su mejor conclusión y estar en este contacto con la ciudadanía. Creo que hace bien a todos los niveles de gobierno. La única manera es de que juntos velemos por el beneficio de todas las comunidades, las juntas parroquiales en este caso, la alcaldía y la prefectura, trabajar en los proyectos para inclusive aunar un poco de esfuerzos, de recursos también, y con la comunidad sacar adelante los proyectos importantes, ¿no? Ya no esos proyectos pequeños, sino proyectos que vayan a trascender un poco en el beneficio de la ciudadanía. Muchas de las veces se hacen vías y a la larga la gente, porque no cuida o no mantiene por sus sistemas de riego, muchas veces deterioran las vías. Yo creo que es un llamado también a la colectividad de toda la zona productiva de Pimampiro, a que seamos también corresponsables de las obras que vienen haciendo los tres niveles de gobierno. Acompañado del equipo técnico de la institución, la presidenta del Patronato Provincial de Acción Social, Teresa Carrera, y personal médico, visitaron las comunidades de las parroquias Chugá, Sixipamba y Mariano Acosta del Cantón Pimampiro. Aquí en las comunidades casi nos sale un poco molestoso avanzar al centro de salud de Pimampiro, pero a hoy, como ha venido esta brigada médica, estamos aquí y nos están atendiendo perfectamente. Estoy bien agradecido por el momento, porque vengo yo en calidad de hombre de asistir a las lágrimas, sinceramente. Vea cuántos exámenes y me han desahuciado del hospital de Eugenio Espejo. No me han dado una vitamina, no me han dado un hierro, no me han dado un calcio. Aquí es la primera vez que me dan un calcio, una vitamina, señor, yo se les agradezco. Yo veo muy bien, primera vez que viene y viene a ayudar a alguna médica. No, porque no, y ahorita estamos pobres, sin plata, no tenemos de dónde. Entonces, ¿dónde vamos a hallar los medicamentos gratis? Si bien es cierto, tenemos los centros hospitalarios, el centro de salud de la parroquia, pero esta cuestión alimenta más, ¿no?, de que si la brigada médica, y hay que agradecer al patronato provincial encabezado por la señora esposa del señor prefecto, que hayan tenido esta buena voluntad de venir y acompañar y curarles a nuestra gente, sobre todo al adulto mayor que poco acceso tiene de salir a médicos particulares. En la administración de la actual prefectura vemos total apertura para aplicar esto y pensamos que no es ahora esta visita suficiente, tanto de la prefectura como del patronato. Vamos a seguir y esto nos abre un camino para pedir más bien nosotros mismos. No hemos planteado, no hemos pedido, ha sido por voluntad propia del señor prefecto y el patronato que están atendiendo a la gente acá, ¿no? La mayoría, al menos adultos mayores, no se hacen atender, pero yendo una brigada del gobierno provincial, mire, hoy estuvieron hecho una tremenda cola para hacerse atender. Entonces, muy importante eso. Durante esta visita, las brigadas médicas del Patronato Provincial ofrecieron servicios en medicina general, odontología, además se entregaron medicinas gratuitas, raciones alimenticias y prendas de vestir. No sacamos nada si es que les asfaltamos la vía entre Pimampiro y Mariano Acosta y también les asfaltamos la vía entre Ibarra y Mariano Acosta. Si esas vías no sirven para llegar y encontrar extrema pobreza. Preferimos que las vías se encuentren lastradas y empedradas, pero que las familias que viven en Mariano Acosta y en sus comunidades tengan ingresos económicos que les permitan vivir dignamente. El hecho de que seamos el prefecto, el alcalde y el presidente de la junta parroquial no quiere decir que seamos más que ustedes,
o diferentes a ustedes. Somos exactamente iguales, ciudadanos que lo único que queremos es el bienestar de nuestra comunidad. Y en ese plano nos van a encontrar. No queremos ser mejores que nadie. Lo que sí es cierto, queremos ser diferentes. Y por eso estamos aquí. Y estaremos las veces que sean necesarias. Estaremos cuando se inicie a colocar la cubierta del Coliseo, que es una vieja aspiración de ustedes, para no estar como estamos en este momento, expuestos a las inclemencias del tiempo y estar cómodamente en unos graderíos. Y para eso nos hemos unido. Las voluntades del señor alcalde, del señor presidente y de sus vocales de la Junta Parroquial y la Prefectura de Imbabura.